Janet y Daniel tienen 12 años, cursan el primero de secundaria y viven con sus papás en un pueblo alejado de las grandes ciudades. En las tardes, hay un... Listo. Muy buenas tardes. En este momento nos vamos a enlazar completamente en vivo hasta la comunidad de Río Verde con el médico veterinario Felipe Sánchez Sierra, coordinador de la Escuela Medio Superior a Distancia EMSAT de la localidad de Río Verde. Muy buenas tardes, señor gobernador. Muchísimas gracias por este su apoyo a esta comunidad de EMSAT Río Verde. Todo el personal docente, administrativo, alumnos y padres de familia y público en general le agradecen su apoyo para la instalación de este internet que ha sido benéfico para cada uno de ellos. Me acompaña la alumna Azucena Raíz, alumna de quinto semestre, y el padre de familia Guadalupe Piña, quien le dirá unas breves palabras. Buenas tardes, señor gobernador. Mi nombre es Azucena Raíz Castillo Alvidres. Estoy en el Colegio de Bachilleres en San Río Verde en quinto semestre. Estoy muy contenta y a nombre de todos los gracias por este gran esfuerzo. Antes nos ha servido el internet para hacer tareas, investigaciones, no recorrimos tanto los libros, podemos comunicarnos, tener información actualizada. Le damos muchas gracias. Sí, buenas tardes, en representación del papá que tuvo que ausentar. Aquí entramos nada más para pasar el tiempo. Va a decir unos cuantos beneficios del señor, la retroalimentación del señor gobernador. Ok, en este momento se conecta el gobernador para darles algunas palabras de Río Verde. Perfecto. Muy bien, pues agradecemos la participación del ENSAP de la localidad de Río Verde y nos enlazaremos con la telesecundaria Vicente Guerrero. Saludamos al maestro Alfredo Pot, director. Buenas tardes, saludos desde la comunidad de Pucté, municipio de Otompe Blanco. Estamos transmitiendo desde la telesecundaria. Tendremos la intervención del maestro Alfredo Pot, director de la escuela, del alumno Antonio Trujillo, del tercer grado. Y a su vez también tendremos la intervención de la educación del estado de Quintana Roo. Saludos, prueba, penúltima prueba. El gobernador para hacer una interacción breve con la comunidad de Pucté. Participación de la telesecundaria de la localidad. Entonces nos enlazamos con el Centro de Salud Rural de la localidad de Luis Echeverría, con el doctor Gabriel Baunam Urrea, director del Centro de Salud. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo desde la comunidad de Luis Echeverría, de dicha comunidad. Esto ahorita habla el médico posterior al gobernador sobre unos cursos que se van a estar transmitiendo ese día. Después toma la palabra una alumna de la telesecundaria 8 de octubre como parte de la comunidad estudiantil y parte de la juventud. Adicionalmente, pues regreso otra vez a tomar la palabra el doctor Gabriel Baugam para darle las gracias y explicar. Y con eso terminamos la participación. Okay. Se enlaza el gobernador para hacer una breve intervención con el centro de salud, que quizás les haga algunas preguntas acerca de cómo va a beneficiar a su localidad. De la localidad de Pucté, Luis Echeverría, Río Verde y de todas las secretarías involucradas para que esto sea posible en estas localidades. Y hasta luego.
Ok, ¿qué más queda? Pues creo que nosotros mejoramos nuestra transmisión. En pantalla, en el Facebook, van a ver cómo se va a estar transmitiendo y cómo se van a estar viendo las pantallas desde aquí de Zamora. Faltan algunos detalles técnicos de los lugares donde se está. Ya Alfredo ya tiene la información. La prueba del 27, necesitamos que la prueba sea a partir de las 10 de la mañana. Entonces, no sé si a las 9, 9 y media, ustedes ya pueden estar listos para la transmisión con su gente. Después de las 10 de la mañana, de la prueba de las 10 de la mañana, vamos a tener las estaciones de radio y ya el 27 nos vamos para allá. Con ya la prueba de la mañana. Ya no va a ser una prueba, ya va a ser el evento con el gobernador. De 8, ¿no? Indiquen a las personas que van a participar, que van a tener, deben estar listas en dos momentos, una a las 10 de la mañana y otra a la 1 de la tarde. ¿Les parece? De conseguir los micrófonos allí con Sergio, alguna redundancia o algo así. Falle la transmisión de ustedes. Pues creo que incluyamos un poco el mismo mecanismo que vamos a usar aquí para 7. Necesitamos que el kit esté temprano, porque si bien el sistema quintanarroense, pues tenemos que montar antes todo el equipo para la transmisión. Ahorita solo está Alfredo, pero el móvil y todo eso. Pruebas a las 10 de la mañana. ¿Les parece? ¿De ustedes? Sí, nada más, por favor. Sí quisiera que el jueves, lo más temprano que se pueda, para podernos conectar, porque sí nos las mandan cuarto para el ratito. Entonces, sí necesitamos que las ligas nos mandan a las 8, 7, 8 de la mañana. Sí, yo las hago temprano y se las comparto. ¿Ustedes algo más? Todo bien. Rubén, ¿todo bien? Todo bien, Nati. Edwin, ¿todo bien? Todo bien. Nos vemos a las 9:30. Nos vemos el jueves. Mucho éxito a todos y muchas gracias por. Acompañándonos. Hasta luego. Janet y Daniel tienen 12 años, cursan el primero de secundaria y viven con sus papás en un pueblo alejado.